Mañana tenemos el tratamiento de tres ordenanzas fundamentales, que es la preparatoria de presupuesto, perdón, que era ordenanza de presupuestos de recursos y gastos del municipio para el año 2018, que es la ley madre que necesita el Ejecutivo para gobernar, y las preparatorias, tanto de la fiscal como de la impositiva, se van a tratar en el día de mañana, entre otros tantos temas. Efectivamente, como vos dijiste, bueno, se espera un arduo debate. Estamos tratando de lograr los consensos necesarios para que el presupuesto pueda salir con la mayor cantidad de votos posibles aprobado, ¿no? Bueno, el debate seguramente va a estar dado en lo que tiene que ver con el pretendido aumento de tasas del Ejecutivo, que ya desde algunos bloques han manifestado, digamos, su cuestionamiento a esta medida o a este anhelo, digamos, del Ejecutivo. Nosotros, cada vez que hablamos del aumento de tasas, siempre tratamos de hacerlo dentro del marco donde nos vamos a mover el año que viene. Nosotros el año que viene tenemos algunas restricciones presupuestarias de menores ingresos que va a mandar la provincia. Ejemplo de esto es el fondo educativo, que ya dijeron que mandan 20 millones menos. Hay que contemplar también los aumentos de sueldo. Y obviamente tampoco vamos a tener el fondo de infraestructura municipal que venía dando la provincia, por lo cual tenemos que dotar de recursos a la Secretaría de Obras Públicas para seguir sosteniendo el nivel de obras que viene teniendo Tandil. En este marco, sí es cierto, estamos pidiendo un 25% de aumento en lo que son las tasas urbanas, pero sí déjame aclararte que, a diferencia de otros años que hemos planteado distintos aumentos, la tasa unificada de actividad económica este año no va a tener aumento, tratando de acompañar la política nacional y provincial en lo que es lo que ellos han denominado la nueva creación de empleos de trabajo. Bueno, el municipio también hace su aporte y un esfuerzo muy grande. La tasa unificada representa el 20% de nuestros ingresos. Hemos planteado no aumentar la tasa unificada para las actividades económicas, acompañando la política nacional. Desde Unidad Ciudadana justamente lo que se cuestiona es esto. Se habla como hasta de una actitud regresiva, hacerle pagar a la gente y no a quienes producen o según plantean ellos más tienen. Está bien, son distintas miradas, distintos enfoques, obviamente distintos pensamientos. Sería una mirada, yo interpreto que sería una mirada regresiva si ese recargo lo sufriéramos en las otras tasas, pero el aumento de tasas va acompañando el proceso inflacionario de este año. Por lo tanto, entiendo de que el esfuerzo lo está haciendo el municipio. No es que uno traslada hacia los ciudadanos un mayor esfuerzo. Se aplicó un aumento de tasas racional en función de la inflación que ha habido este año, más las necesidades que tenemos de gobierno, pero se hace un esfuerzo en la tasa unificada tratando de acompañar las políticas nacionales. Más allá de los cuestionamientos, bueno, también se manifestaban contrarios a la creación de una nueva Secretaría de Modernización. Más allá de todo esto, entienden que va a salir por mayoría. Entendemos que sí, está dentro del presupuesto de recursos y gastos. La Subsecretaría de Modernización del Estado, bueno, implica una nueva lectura de lo que es el rol del municipio en Tandil. Está atada a una ordenanza que se votó recientemente, como lo de transparencia de la información, y obviamente va a trabajar fuertemente el tema de eficiencia, fundamentalmente de los procesos que sufre el ciudadano. Es decir, mayor trabajo en Internet, mayor proceso de información a través de Internet. Bueno, obviamente se empieza a trabajar sobre este tema. ¿Entiende que las discusiones van a pasar más que nada por posturas políticas? Entiendo que sí, son distintas miradas, pero también entiendo de que, bueno, que hemos logrado muchos avances, hemos incorporado muchas sugerencias que haya venido haciendo sucesivamente la oposición y bueno, creemos que vamos a tener en algunas ordenanzas el acompañamiento de la oposición, lo cual es muy positivo, porque habla del diálogo, habla de la tolerancia y habla del La posibilidad de entendimiento, acuerdo. del acuerdo, habla del entendimiento entre las partes, lo cual me parece que, comparando con lo que ha pasado días anteriores, me parece que esto es muy, muy positivo.